Aprender a convivir en un ambiente armónico y pacífico es un desafío permanente para la educación en Jalisco y en el país, a fin de construir comunidades libres de maltrato infantil y de cualquier tipo de violencia. Pues como autoridad educativa, les debemos a niñas, niños y adolescentes, por necesidad y por derecho, un espacio escolar libre de violencia. En consecuencia, es imprescindible ofrecer una respuesta a la pregunta: ¿qué es el maltrato infantil? El maltrato infantil es la agresión a una persona menor de edad utilizando la fuerza física, ya sea con o sin objeto contundente o arma, causándole a este una alteración a su salud, a su integridad física o psicológica. Por tal motivo, se impondrá una pena de 6 meses a 5 años de prisión a quien, ejerciendo la patria potestad, tutela, custodia o cuidado y vigilancia, incurra en tal delito. Hay que tener en cuenta que al responsable de este delito se le impondrán, a juicio del juez, las penas conjuntas o separadas de la pérdida de la custodia que tenga respecto a la víctima, la prohibición de ir al lugar determinado o residir en él y tratamientos psicológicos, reeducativos, integrales, especializados y gratuitos que serán impartidos por instituciones públicas. Por ello, es importante conocer los tipos de maltrato infantil, a saber: abuso físico. Es cualquier acto no accidental que provoque lesiones físicas a la niña, niño o adolescente, así como enfermedades o el riesgo de padecerlas. Abuso sexual. Es la práctica de un contacto físico o visual cometido por un individuo en el contexto sexual, con violencia, engaño o seducción ante la incapacidad de la niña, niño o adolescente para consentir. Abuso psicológico. Son las acciones generalmente de tipo verbal o actitudinal que provocan en la niña, niño o adolescente daños emocionales. Negligencia. Es cuando no se atienden las necesidades básicas de la niña, niño o adolescente, así como el incumplimiento de los deberes de cuidado y protección. ¿Qué consecuencias padece una niña, niño o adolescente que sufre de maltrato infantil? Las víctimas de maltrato infantil pueden experimentar consecuencias a corto, mediano y largo plazo, que pueden ser de carácter físico y/o psicosomático, y que pueden derivar en enfermedades mentales, desarrollo de hábitos disfuncionales, conductas de riesgo y desadaptivas, pero sobre todo con la pérdida de confianza en los demás, por lo que presentan dificultades para la interacción social, las relaciones afectivas y en ocasiones de carácter sexual. En este sentido, es oportuno mencionar algunas sugerencias mínimas y humanitarias sobre cómo intervenir ante la detección de maltrato infantil efectuado por una persona que no es trabajador del plantel educativo. 1. Evite expresar algún juicio de valor sobre la vida de la niña, niño o adolescente que está sufriendo maltrato. Cuida tu vocabulario, sé claro, asertivo y respetuoso. 2. Observa cómo se comportan los estudiantes dentro y fuera del aula. 3. Evita imponer soluciones al ambiente externo de niñas, niños y adolescentes. 4. Escucha a niñas, niños y adolescentes con atención y sin interrumpir. Dedica tiempo y asigna un lugar donde ellos se sientan en confianza para expresarse. 5. Enseña a las niñas, niños y adolescentes a identificar las conductas que les incomodan y lastiman. 6. No insistas en preguntas que incomoden o que la niña, niño o adolescente no quieran responder. En su lugar, enfatiza que estás para escuchar y apoyar en todo momento. 7. Comunica a las niñas, niños y adolescentes que se va a buscar ayuda para garantizar su seguridad y derechos. Recuerda que, cuando en el plantel educativo se detecten signos de maltrato infantil, todos los miembros del centro escolar tienen la obligación de intervenir con el fin de proteger a niñas, niños y adolescentes.